¿Qué harás? A acostarme temprano. Pero por última vez. Nunca más. Ah, vaya por Dios. ¿Qué forma? Esta vez sí que va a ser el despertador interno. Mi despertador interno tiene forma de chiquillo. Y me hace falta una semana. Hola, Faros. Buenas noches. Se está volviendo muy, está volviéndose muy animado por aquí. Bueno, ¿cómo te estás llevando con los otros? No está mal. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa nada sobre ellos? No mal, no está mal. ¿O a quién le importa nada sobre los otros? Que le den a los demás. No son guays. No tienen el pelo lacio para abajo en plan emo. No, ninguno todavía. Al final, a lo mejor. ¿A quién le importan los demás? Sin embargo, en cuanto nos dan la primera oportunidad de abrazar a Yukari, os tiráis de cabeza por algún motivo. ¡Ea! Doble rasero. ¿A quién le importa? Soy emo, voy a cortarme las penas. Ellos ponen su vida en tus manos y tú en las suyas. Deberías tener algo más de respeto por ellos. Y sin embargo, si tú eres mi voz interior, porque es evidente que eres mi voz interior, ¿cómo estás en contra de lo que estoy diciendo yo abiertamente? Falta una semana para la siguiente luna llena, ya lo sé. ¿Estás preparado? Sí, sí, todo el mundo me lo dice en todas horas. Para ser honesto, no estoy muy preocupado por ti. Sin embargo, deberías... aún así, tener cuidado. Déjate de transportarte. Volveré a venir a verte, ya lo sé, ya no me cabe ninguna duda, siempre con la misma historia. Faros ha desaparecido, de forma misteriosa, otra vez. Como todos los meses. Regular, macho. Son esos días del mes para nosotros. Un poco distinto a como las tías, pero básicamente también tenemos los mismos... A mí se me aparece un fantasma. Que no es exactamente lo mismo y no es tan doloroso ni tan incómodo, pero siempre fastidia. El entrenamiento especial de Kendo continúa, sea mejor que vayas, pero hoy debería estar genial, que he dormido y estaba genial ayer y estoy más genial que todas las cosas. Y es viernes. Estoy deseando no tener que volver a venir a esta movida. ¿Qué haces peleándote con el Chandalman? ¿Se le ha roto algo otra vez? Estás entrando realmente duro para el torneo del 2 de agosto. ¡Has conseguido un golpe certero! Tu confianza está aumentando. El torneo es pasado mañana. ¡Hey, hola! ¿Has estado viendo los alrededores últimamente? Los perdidos están por todas partes. Mis amigos tienen miedo cuando los ven. La gente no se siente segura andando por la ciudad. Tenemos que hacer algo al respecto, pero si todos los meses es la misma mandanga. ¿Alguna novedad o me vais a decir la misma frase de siempre? Koromaru es un per, sí, sí, lo mismo de siempre, fabuloso. Junpei... Tío, todo esto... Sí, es lo mismo. Un mono, sí. La broma del mono. He oído que hay un perro que puede utilizar una persona. ¿Lo habéis probado? He estado... investigando la posibilidad durante un largo periodo de tiempo. Pero nunca se me ocurrió que pudiera ser verdad. Quiero decir, te lo puedes imaginar, un perro utilizando una persona. ¡Un perro! Estoy... petrificado de pet de mascota... ¿Pero cómo puede un perro? ¿Le vamos a robar el chiste malo? Podemos robarle el chiste malo. Es nuestra oportunidad. El momento ha llegado. ¿Pero cómo puede un perro? O sea, petrificado o cómo puede un perro. Venga, decir. Rápido, como siempre. ¿Cuánto? Y medio minuto de chat de retardo, como siempre. Esto es un poco cansino todas las veces, pero... Es que no hay más huevos. Chiste malo. Le robamos el chiste malo.
porque si no lo va a decir. Petrificado. ¡Oh! Me has leído la mente. No sabía que fueras tan gracioso. No, no es... es lo... Vale, da igual, déjalo. Lo contrario, tu chiste era una puñetera mierda, no te quiero ofender, pero vamos. Que si a lo mejor te pegara un puñetazo en la boca y te tragaras todos los dientes, la humanidad a lo mejor me lo agradecería, pero bueno. El veterinario me dijo que el Coromaro está en condición estable, es lo mismo de antes. No ha mejorado ni nada, sigue estando como siempre. Ah, Ken, ¿dónde estabas el otro día? Se me olvidó subir arriba, estabas comiéndole la oreja a Kijiko seguro. Todos os quedáis hasta tan tarde. Intento quedarme hasta tan tarde como vosotros, pero siempre soy el primero en caer dormido. ¿Qué hacéis para quedaros despiertos hasta tan tarde? Estudiar. ¡Wow! ¿El instituto debe ser tan difícil? ¿Qué hacéis hasta tan tarde? Hacer el imbécil por la ciudad por ahí. ¿Estáis seguros de que podéis, de que deberíais estar haciendo eso? Si os quedáis hasta muy tarde haciendo el cabra por ahí, os quedéis dormidos durante las clases. No sería la primera vez, pero me sentí genial después de ello, o sea que, fíjate qué bien. Actividades de adultos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que solo soy un crío? Bueno, no eres mucho más viejo que yo, ¿sabes? Pero puedo pegarte collejas y no puedes hacer nada para defenderte, así que mando yo. Coromaro lo hizo genial, sí, la misma frase, vale. Estoy genial, no me hace falta técnicamente cagar, lo cual no me lo va a impedir, porque todos los días hay que ir. Todos los días. Hay que tener una buena regulación, porque si no, te puedes crear un atasco que puede ser irremediable. Y no es cómodo para ninguno de los implicados, te sientes genial, vale. Vamos entonces a... No sé a dónde vamos, ya veremos. Pero a ver si, yo que sé, está Tanaka, puede darnos más consejacos sobre la vida, o el abuelo, para hacer lo propio. Para decir que salgamos del puñetero bar de una vez, que maldita sea, vamos todos los días, sin falta. Y vamos a empezar a ser unos pequeños drogadictos delincuentes, como sigamos yendo todos los días al puñetero bar. Míralo, ahí está. ¡Monje! ¿Qué opinas? ¡Oh, eres tú! Literalmente ayer me dijiste que no viniera más, o sea que he vuelto. ¿Pasas algo de tiempo con Mutsatsu? ¡Sí! ¡Qué crío más extraño! Mutsatsu parece alegre, parece entretenido. Tu cara me parece familiar. ¿Estás aquí otra vez, crío? Incluso Buda no es tan... No perdona tantas cosas. Está bien. Esto es todo. Te voy a llevar al guardia y... Bueno, no hay Buda en este mundo. Está bien, crío. Deja de mirarme así y siéntate. Eres un monje y acabas de decir lo primero, que no, Buda no existe. Es... Vale. Así que dime. ¿Es divertido estarte metiendo con un viejo monje así todos los días cuya mujer... ¿Y crío abandonaron? ¿Cómo es que siempre estás solo cuando te veo? ¿No tienes ningún amigo, crío? No puedo decir que no. No tengo ningún amigo. Venga, al tajo. No tengo amigos. No puedo decir que no. Tengo un perro. No, todavía no, pero pronto. Tengo un robot. Tengo una robopilingui, ¿no? Me hace falta amigos. ¿Qué coño se supone que es eso? ¿O tienes o no tienes? ¿No puedes darme una respuesta concreta? Mutsatsu parece un poco enfadado. ¿Qué es un amigo para ti de todas formas? ¿Dónde dibujas la línea entre amigo y no amigo? Déjame definirte lo que es un amigo. Alguien a quien... ¿Le tienes cariño? La auténtica amistad se ve a través del corazón, hijo, no los ojos. La gente siempre quiere algo de una relación. Solamente se aman a sí mismos. Tú no llamas a alguien que no
le gustas, tu amigo, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Porque no conseguirás nada de él, ¿verdad? Lo cual significa que en este mundo no hay nadie a quien puedas tenerle cariño. Al final, acabas... No, al final de la solitaria... del solitario camino del amor, Crío, lo único... Eres el único que acabará parado ahí. Eres el único que te quedará solo, básicamente. Pero ves aquellas damas de ahí, aquellas en la pista de baile. ¿Se puede extraer una de ellas hasta aquí? Seré tu amigo en... a cambio, ¿eh? ¿Qué piensas? Mutsasu parece que confía en ti. Entiendes a Mutsasu un poco mejor. Si me traes una chiquilla joven o algo, seré tu amigo para toda la vida. Una voz misteriosa suena en tu cabeza. Hemos roto otra botella. Es importante. Poco a poco conseguiremos hacer que deje de beber rompiendo todas las botellas de whisky en su cabeza. Y nivel 3, ya digo, la mayoría de las veces, aunque digamos imbecilidades, vamos a continuar la relación porque... como la hemos conseguido de las últimas, tiene muchos eventos acumulados que tenemos que ver por más bien el punto en el que estás en la historia, no por otra cosa. Estás demasiado cansado para andar, ¿eh? Para hablar con ellas, ¿eh? Parece que fueras a desmayarte en cualquier momento. Vete a casa, crío. Eres... Vas a volver otra vez de todas formas, aunque te diga que no, ¿verdad? Decido volver al dormitorio y claro que pienso volver. Abuelaco, monje. Mutsatsu se llamaba, nunca me acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Solamente porque si voy a dormir temprano, al fin y al cabo estudiar por la noche es que no me sube nada. Pero nada de nada. Es prácticamente despreciable la cantidad de inteligencia que subes por estudiar por la noche. Y ya que estoy, aunque creo que no influye para nada, vamos a estar genial entrenando, aunque sigo pensando que no vale para absolutamente nada. Porque el evento de deportivo es, creo que siempre igual. Hoy es el último día del entrenamiento especial, por fin. Y ya podremos salir por las mañanas como mamarrachos por ahí, aumentar relaciones o hacer el imbécil. Que ya va siendo hora. El gimnasio de la escuela, Gekukan. Estás entrenando para el torneo del 2 de agosto, que es mañana. Mantenos concentrados. El torneo es mañana. Lo estás haciendo bien, Poyeces-kun. Has derrotado a todo el mundo en el equipo. Te estaremos animando. Buena suerte. Si haces mucho el imbécil y vienes cansado todos los días a entrenar, ¿no ves el evento del torneo? Porque lo dudo. ¿Dónde has estado? El evento cae en domingo. Oh, mierda. Aunque es normal que los eventos deportivos caigan en sábado o en domingo, solamente para joder. ¿Dónde has estado? He oído que competirás en el torneo mañana. Será mejor que ganes. Ten cuidado con Mamoru, sin embargo. Es un competidor duro. Vale. He oído su nombre antes. Es bastante famoso, tío. Le vi en una revista de deportes. Tío, la gente como él están locos. Te van a entregar el culo en bandeja. Sí, te van a entregar tu culo en bandeja. Así que, ¿para qué sirve? Supongo que la luna llena viene pronto, así que puedes pensar en ello como si fuera entrenamiento. Se supone que el Mamoru este es una bestia parda animal que nos va a pegar una paliza, básicamente. Y no sé si hay forma de evitarlo. Estando genial todos los días, Nina, no lo he llegado a probar tanto. Koromaru lo hizo genial, que es, Dios, lo mismo de todos los días. Mirad, chiquillo, puede que parezca que hay un robot enfrente tuyo, pero nada más lejos. Es un cosplay, supongo. Estoy bebiendo café. ¿Cómo te gusta beber el café? Pues dice San, negro. Con leche y azúcar. ¿Con salsa picante? Debe ser la respuesta de coña. Duerme para estar genial, sí, dormiré para estar genial, pero también puedo salir a hacer el mamarracho por la noche como todas las noches. Que eso no influye. Y a ver si subo alguna estadística. Si no está Tanaka ni el viejo, pero es que les gusta mucho estar por las noches por ahí haciendo el imbécil. Y creo que los sábados suele estar Tanaka. Me gusta el café negro, con leche y azúcar o con salsa picante. Me gusta el café negro. Como mi sangre.
En YouTube no va el live stream, ya lo he dicho. Como mi alma. Me gusta negro como mi alma. De emo, gótica. Ah, qué demonios, negro. Ah, espera un momento, se le pueden decir las tres opciones. Ah, suponía que lo harías. Ponerle leche y azúcar al café es de chiquillos. Ah, un cortado. ¿Ves? Me bebo el café negro, justo como tú. ¿Estás haciendo el duro, chiquillo? ¿Quieres una paliza? Uno contra uno, venga. Con leche y azúcar. Eso no está mal tampoco, pero prefiero el mío negro. Estoy bebiendo café. ¿Cómo te gusta el tuyo? Con salsa picante. ¿Eh? ¿Salsa picante? Quiere decir... como la salsa picante para hacer la comida picante, ¿sí? Estás bromeando, ¿verdad? Quiere decir, nadie pondría salsa picante en el café. ¿Por qué? Creo que hay gente que le echa ketchup a todo, o sea, no me extrañaría. Literalmente a todo. Voy a... Paulonia, a ver qué se cuentan por ahí. Y ya veremos. Míralo. Estoy casi seguro de que Tanaka sale viene todos los sábados. Es bueno recordar eso. ¡Oh! Eres tú, Poyeces. ¿Estás libre ahora mismo? Si lo estás, puedo enseñarte una lección valiosa de la vida. Libre de comisiones, por supuesto. Parece que el presidente Tanaka quiere hablar contigo. ¿Quieres hablar? Esto ni se pregunta. ¿Pareces entusiasmado? Presidente Tanaka está contento. Hoy te voy a contar una historia graciosa. ¿Sabes? Estos días incluso un escolar sabe cómo comprar acciones online. ¿Qué hay de ti? ¿Estás interesado en la compra y venta de acciones? Tal vez un poco. No, realmente no. No puedo ser más inteligente, tenemos que hablar con Tanaka. Para perder las últimas células de materia gris que queden en mi cerebro. A ver qué mierda me meten en la cabeza esta vez. Tal vez un poco, realmente no. No me interesa la compra y venta de acciones. Tal vez un poco, tal vez un poco. Ese es el espíritu. Si pones todo tu dinero en el banco, tus modestas ganancias serán... se verán compensadas, se verán... sí, estarán igual que las tarifas, que las increíbles, que las... sí, extraordinarias tarifas que te meten. Pero no... no temas por el... pero no dejes... que el temor por la bancarrota te disuada. Tienes que ser agresivo cuando estás manejando tus beneficios, cuando estás manejando tus ingresos, tu capital. El presidente Tanaka parece excitado. Mi compañía justo acaba de salir al público, en lo que venta de acciones se refiere, ya que nuestras ventas han estado por las nubes, hemos decidido empezar a vender acciones. ¿Y sabes qué? El número de accionistas también ha subido como la espuma. Escucha, esta es la parte divertida. La mayoría de nuestros accionistas también son nuestros compradores. Así que siguen comprando nuestros productos y, por supuesto, el stock sigue subiendo. No es graciosísimo. Deberías aprender a apreciar la ironía. Estoy empezando a plantearme ofrecerte un trabajo, así que deberías empezar a tener alguna historia propia tuya. ¿Has escuchado a la historia apasionada de la venta de acciones de Tanaka? Y parece que lo entiendes un poco mejor ahora. Es un tío que le gusta aprovecharse muchísimo de la gente y eso es bueno. Todo lo que sea para ganar más pasta es genial. Y ahora creo que tengo nivel 3, ¿eh? De... el demonio de las acciones. El demonio de Wall Street. Sí, nivel 3. Pues ya está. Fenomenal. ¿Has estado manteniendo tu promesa? No se lo has dicho a nadie, ¿verdad? Si te echas atrás en tu promesa, encontraré donde vives y llamaré a la puerta todas las noches a medianoche. Mira, todas las noches a medianoche no sé si voy a estar, no te quiero mentir.
porque me voy por ahí a matar demonios y cosas así. Pero bueno, así que tú mismo. ¿Qué haces? Voy a dormir temprano que mañana es el gran torneo, solo por una vez que coste. Y luego a estudiar como un tonto. Todas las veces. Que estamos aquí en verano, nos estamos relajando. Y esto de no estudiar los sábados por la noche y los domingos, como hacíamos, es malo. Estamos genial. Vaya, la voz. Hoy es el torneo regional de Kendo. Será mejor que vayas. Sí, va a ser mejor. ¿Puedo cagar antes del torneo? Creo que no cagué anoche. Eso es malo. Vamos a hacer el ridículo en el torneo. Vamos a dar el espectáculo. Mira, estamos con el traje. Oye, Chandalman, ¿tú no participas? Pensaba que ibas a participar. De hecho, toda la historia del torneo regional del que me hablabas antes no es este torneo. O sea, la promesa de tu primo que se rompió la pierna y tú estás con el tobillo jodido o no me acuerdo qué parte de la pierna jodía. Pero aún así vas a seguir entrenando porque el torneo se acercaba y si quedabas número uno en el torneo no sé qué mierdas. Ponte el puto traje, deja el chándal por una vez. Porque así vas a ganar difícil. O como he ganado a todos los del equipo, voy yo y tú te jodes y te he jodido tus sueños e ilusiones. Porque sería una victoria. La ceremonia de apertura ha comenzado. Y hoy no hay Tanaka. Hoy me han jodido Tanaka. Tenía que ser los domingos, la mierda esta. Miras Tanaka y luego vienes, macho. O diles, no puedo, tengo que ver a Tanaka. Que le follen a vuestro estúpido torneo, que me importa más bien poco. Ceremonia de apertura comienza. Juramos competir en igualdad y mantener los ideales del espíritu deportivo. Bien. Torneo de Kendo. Supongo que sería distinto si fuera de natación o de algo, pero vamos, que tampoco tienen que repetirlo un poco. La ceremonia de apertura ha concluido, el torneo ha comenzado. El camino para... El camino no es... El furor del público llena el aire. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y yo participo. 20 personas. 20 personacas. Y unas cuantas de ellas van a participar. Esto es de la máxima envergadura mundial. Pronto será tu turno. Ya casi te toca polleces. ¿Estás preparado para esto? Definitivamente. Estoy un poco nervioso. Anímame, Yuko. ¿Quién es Yuko? Ah, sí, mulata, vale. Definitivamente, estoy un poco nervioso. Anímame, Yuko. Mola que los japoneses pa... ¡Ay! Son carteles de los institutos. Es el símbolo de Gekkoukan. Los otros serán, pues yo que sé, símbolos inventados. Los típicos solo van los padres, ni siquiera los padres. Aunque claro, el mío ni siquiera. O sea, no tengo padres. Definitivamente, o anímame, como te llames. Definitivamente, estoy preparadísimo, vamos. Es lo que quería oír. Ahora, esta será la primera vez que te dé algún consejo. Solamente entrégate al máximo. Hace falta valor para ganar. ¡No! Te dejes llevar por el miedo. Y ya está. Kazushi me ha dado los mejores consejos que le ha dado jamás a nadie. Es todo un orador. ¡Está bien, tío! ¡Vea por ello! Gracias, Chandalman. Quítate el chandal, por Dios. ¿Ese soy yo? ¡Wow! ¡Es bueno! Sigue así, polleces. Creo que esto no es reglamentario. No he practicado nunca Kendo, pero creo que no funciona así la cosa. ¡Wow, tío! Tu cuerpo se siente ligero como una pluma porque has trabajado tan duro durante tus vacaciones de verano. Y me han jodido a Tanaka, hijos de puta. La rabia homicida se apodera de tu cuerpo. Porque no te han dejado ver a Tanaka, me cago en la... La competición ha terminado. ¡Pues Skull lo has conseguido! ¡Lo has hecho genial, tío! Parece que todo tu trabajo ha dado sus frutos. Pero... Es una lástima que él ha volvido a ganar. Esto siempre pasa. Al final hagas lo que hagas, te metas un dedo por el culo y reces a los santos,
gana a como se llame. Porque está claro que tiene que ganar. Dicen que Hayase aniquiló a sus oponentes. Pensaba que la gente solo exageraba, pero tío, es una locura. Seguro, podríamos utilizar a alguien como él en nuestro equipo. ¡Ah! La próxima vez no perderemos. Y este es. Hola, te pareces extrañamente a Kihiko, no quiero... O sea, pero muchísimo. ¿No es ese él? Pero vamos, como dos gotas de agua. ¡Ey, qué pasa, Mamoru Hayase! ¡Tío! Estuviste muy bien. He estado practicando. No, en realidad no. Es una especie de Akihiko 2. Y también está pegado al chándal como si fuera un simbionte. Pero bueno. Cada loco con lo suyo. Ahora tenemos dos tíos con chándal. Tendremos que elegir. ¿Cuál es nuestro tío con chándal con pelo gris? Con quien salir por ahí. He estado practicando o en realidad no. No ha estado bien. Ha sido una vergüenza. O sea, me tiene que saltar un montón de regulaciones. Lo de tirar al tío al suelo de rodillas y empezar a pegarle palazos como un loco. Creo que no es como se practica el deporte este así, pero... Tampoco... O sea, no voy a mentir. No sé nada de kendo, pero creo que no es así. Regular solamente. Has dado una buena batalla. Has ofrecido una buena batalla. Ey, estaba pensando. Tal vez podríamos salir... alguna vez. Sí, no me importa. ¿Por qué? Digo, sí, no me importa o por qué. Podríamos salir alguna vez. No quiero. Sí, no me importa. O vale. O por qué, quiero decir, ¿qué coño estoy diciendo? La primera es como sí, vale, pero el otro es como ¿por qué? ¿Quieres quedar? Eres rival, así que debo odiarte a muerte. Si descubro que eres una buena persona, me sentiré culpable. Sí, ¿por qué no? Bien, genial. Todavía necesitas practicar tu técnica, pero si sigues así, podrías llegar a ser realmente genial. Creo que podrías ayudarme a superar mis límites, o a probar mis límites. Usualmente suelo ir a tomarme algo en el centro comercial que hay en Iwatodai después de clase. Pásate por ahí alguna vez si te sientes, si te apetece. Mi nombre es Mamoru. Encantado de conocerte. Y yo soy Emo. Has conocido a Mamoru Hayase, el rival de otra escuela, sin especificar cuál es. Nos vemos por ahí. Fabuloso. Oye, ¿quieres que rompa una botella? Es una costumbre. No, vale. Hasta luego. Ey, pues dices, Kun, ha tenido que estar realmente impresionada contigo. Que yo sepa, siempre gana el tío ese. Y es la forma de abrir, por si no es dolorosamente evidente, su relación, su enlace social. Si lo vuelves a ver, dile esto. La próxima vez le patearé el culo. Gracias, Chandalman. Cálmate, Kaz. Que tienes la pierna jodida, no me toques los huevos. Buen trabajo, Poices Kun. Vámonos de aquí. Decides irte con tus compañeros de equipo. Ni siquiera me ha aumentado la relación con la mulata por compañeros de equipo o con Chandalman. Bueno, pues nada.